Oh, sí. El día de hoy, TFU Pro acaba de sacar nueva información sobre el capítulo efímero. La nueva fecha de estreno. Esta vez ya no será para el próximo 27 de noviembre. Ahora cambiaron la fecha. El 7 de noviembre a las 9.35 horas por Francia. Y por fin nos mostraron la imagen principal del capítulo. Cielos, no hay nada mejor que eso. Va a ser, ya no va a ser estrenado por Disney Channel Estados Unidos el próximo 27 de noviembre. Ya no va a ser estrenado esa fecha. Va a ser estrenado por TFU el próximo 7 de noviembre a las 9.35 de la mañana o sea, 12 horas de la noche en México, analizando la imagen principal del capítulo que es lo primero que salió también, principalmente podemos ver que se mira que el nombre de la presentación ha cambiado porque supuestamente representa el capítulo número 100 acá las letras, la presentación se mira que el mundo TFU fue a ser estrenado por ahí, y se también podemos ver a la Kuma ¿Quién podría ser ese Akuma? Principalmente vemos que le hicieron cambios a la imagen de fondo para así ser la más llamativo por ser el capítulo 100. Entrando al tema del Akuma, ¿quién podría ser realmente? Bueno, me han dado, he visto ya en tan solo unas pocas horas, me he leído he he comentarios de quién podría ser. Pero si tú me lo preguntas, se me afiguro, creo que. No sé, pero mi mente me dice que creo que podría ser Gabriela Grez. Bueno, si me fijo muy bien en la gama de la Kuma, creo que tiene el mismo corte de cabello, se mira muy idéntico a la apariencia, pero también podría ser otro personaje, pero le tiro más a eso porque también este diseño me recuerda mucho cuando Gabriel se convirtió en el coleccionista en la segunda temporada, así que también puede ser que se haga autocomatizado, mejor dicho, otra vez, para volver a saber quién es Lady Boki y ya que tiene sus pechas. Eso creo. opción posible podría ser Luca. Ya que el capítulo se llama efímero y prácticamente efímero significa que pasa en tan solo un segundo. Si sí, el capítulo de Truth Luca tenía ese poder, pero también podría ser esa opción. Pero no la veo tan factible, por... aunque bueno, sí la veo factible, mejor dicho, porque Luca ya sabe las identidades mediante lo que sucedió en Wishmaker. Así que también es posible. Pero bueno, ¿tú qué piensas de todo esto? Tan Luca también está que podría ser acomatizado. Y... Aunque eso me... Da mala espina por ciertas razones. Otra, otra opción también podría ser Kagami, ya que también es muy factible porque sus acomatizaciones también han sido parecidas a ese tipo de poderes, pero no sé. Es, es que veamos también de nuevo a Kat no acumatizado, pero en efímero. Pero ya lo sucedido en Cat Blanc, creo que no va a ser eso. A mi forma de pensar. Y creo que con esto creo que queda descartado que vamos a ver. Que no vamos a ver la acumatización de Marinette. Por ciertas razones, ¿no? Bueno, regresando a la teoría de que Luca podría descubrir las identidades de Marinette, muchos creen eso por el hecho de que Luca, pues, descubrió las identidades de Adrien y Marinette en el capítulo Wishmaker. Y por culpa de eso, tal vez Luca se sienta, al momento, por los guiones filtrados que se filtraron hace como dos meses, prácticamente Luca se sienta desesperado al ver a Marinette y a Adrian triste. Y por eso se ha en efímero, que es algo que se revelará en un segundo. Por eso, tal vez sí queda como una opción grande de que Luca pueda volver a ser automatizado por sentirse con esa tristeza de no ver a Marinette feliz y a Adrien. Bueno, también hay que, hay que ver que en el, en el mismo cuando TFU sacó el. la fecha y todo lo demás y, y la imagen. También mencionó que hoy un tipo de pregunta en donde dice Ladybug se enterarán de sus identidades secretas. Lo cual a muchos dijeron. Wow, en serio pasará eso. La verdad no lo creo. O sea. A mi estilo, y creo que por eso, creo que ya me está un poco desilusionando, es por el hecho de que si pasa eso, va a ser como un reinicio, como pasó en Oblivion, Oblivion o Cat Blanc. Y eso va prácticamente a decepcionar al fandom. O sea, yo creo, para mi punto de vista, pero si, si lo analizamos más a fondo. Pues ya vimos lo que sucedía en Cat Blanc. Tuvieron que regresar en el tiempo pues o sea al final de todo al final nunca pasó y por eso también como que si se vuelve a repetir eso pero ya quedó confirmado que no por el actor de doblaje Jesús Barreda así que creo que podría ser más como el capítulo estilo de capítulo oblivion y si eso llega a pasar pues prácticamente fue uno de nuestros capítulos mejores capítulos mejor dicho pero prácticamente eso no nos gustaría mucho. pues prácticamente sería una como una copia de eso pues o sea al final ya sabemos que no se van a conseguir los milagros creo que eso no va a pasar. Así que pues, le tiro a eso. Vamos a seguir con la teoría de que Gabriela Greas puede ser automatizado ¿Por qué se podría autocomatizar de nuevo? Bueno, podría autocomatizarse porque después del que pasó, podría pasar después del capítulo efímero, que ya lo veremos con unas cuantas horas, es posible que ya se sospeche de que Marinera es Ladybug. Y de un capítulo después se pueda dar cuenta de que Ladybug y Cat Noir son... Y de esa forma, saber que Edrin y Marinette son, la, son Lady no como le digo. Y, de re, y ya por fin, descubrir. Y para que no sospechen de que él es Shadow Mod. Así, autocomatizarse. Creo que es una buena opción. Ahora que lo pienso. Ya que así nadie se enteraría de que él es Shadow Mod. Y así al, pensarían que se los entregó a Shadow Mod. Y así creo que es una. Por eso digo que sería una muy buena opción. En vez de eso, pensarían que nomás se los entregó. Pero algo loco también es que también Snake no ha como. Kat no ha combinado con el Miraculous de la, de la serpiente también puede ser acumatizado ya que efímero tiene sus po podría tener esos poderes de reiniciarlo todo y poder destruirlo todo porque es algo es algo que pasa devorada así que también queda esa opción pero se me hace algo loco también el hecho de que Luca sea comatizado como lo mencioné hace un momento también puede ser muy factible ya que prácticamente si lastiman a Marinette o Marinette se siente muy dolida por lo que por la pelea con Kat no después eso también lo hace muy factible ya que Luca Sentirse mal por ellos, como lo vuelvo a repetir, va a ser que sea comatizado y todo Todo pasa en un instante, o sea que Marinelle revele sus sentimientos a Adrien o a Adrian, ya sea, pase todo un instante, pues, o sea, pueda pasar un sueño por un instante, también puede ser ese otro poder. Y eso podría ser que al final sí si se revelen las identidades, pero todo se reinicie como en Oblivion. Como digo, eso lo va a regar porque sería como una copia barata, y pues prácticamente, pero ya mencionaron que va a ser un capetulazo, así que. Esperemos que no, de nuevo. Después de esto, esperemos que el capítulo no nos decepcione. Pero después de esto, pues viene después de Desert Family. Así que, de que se viene algo grande, se va a venir algo grande. Así que esperemos a ver qué sucede de Desert Family. Y con esto. Bueno, y con esto tendríamos tres capítulos, cinco capítulos, mejor dicho, estrenados en francés: Truth, Light, Gun of Secret, Mr. Pigeon 72 y Efímero. Do, que dos han sido y dos estrenados por Francia, que pues son Mr Pigeon 72 y Efímero. Al menos de que la televisora, otra televisora no se adelante antes que ya sabemos cuál es. Sí, Mundo Blog se le adelante y lo estrene primero y haga ¡Estúpida! No vas a arruinar mis planes. pero, pero bueno, veamos qué nos da este capítulo. Y tampoco no se te olvide que dentro de unas horas se va a estrenar, o momentos, se estrenará el capítulo Tieres familia Family, o sea, Querida Familia, a las 3 y media norte de México, 5 y media ciudad de México y 7 y media en Brasil. Así que hace unas horas salió escena inédita también de aquello, así que como digo, hay que esperarlo y ya nomás faltan unas prácticamente 4 horas. Así que yo me despido y sayonara.